Hello, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. My name is Antonio. Nice talking to you. And I'm sorry for the delay, but we are having technical difficulties with Zoom. I do apologize for any inconvenience. Estamos teniendo problemas con Zoom ahorita. Estaban y me sacó, pero ya estamos aquí, ¿ok? Estoy contento de estar aquí con ustedes y vamos a iniciar este módulo, que es el segundo módulo, ¿verdad? De principiantes. El módulo va a tomar 4 semanas, ¿sí? Del 4 de julio, hoy, hasta el 29. Y vamos a tener todos los días, vamos a tener la clase de 8 a 10 de la noche. Y vamos a también, quiero decirles acerca de la asistencia, vamos a tomar la asistencia cada vez como a las 8 y 15. Vamos a tomar la asistencia y la segunda vez la vamos a tomar a las 9:45. Esa FORP requiere que tengamos las cámaras encendidas desde que comienza la clase, desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche, que estén encendidas las clases. Cada semana, el viernes, voy a revisar yo la tarea que es en la plataforma y tiene que estar completada. Esa nota se le va a subir a usted en su cuadro de notas. También van a haber comentarios. Vamos a escribir comentarios acerca de cuál es el avance que cada uno de ustedes va teniendo. Así es que la asistencia, como se va a tomar 2 veces durante la clase, no se vaya a ir. O sea, le tomamos la asistencia y ya me tomó la asistencia, ya me voy. No se vaya a ir porque se va a volver a tomar la asistencia. Y acuérdese, la cámara encendida todo el tiempo en estas 2 horas, cámara encendida y su micrófono apagado para que no haya interferencia. Eso es lo que se va a hacer. Acuérdese, se toma la asistencia a las 8 y 15 y a las 9:45. Luego la tarea, o sea, su nota se le va a subir el día viernes. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Todos estamos bien? ¿Ya? Yeah. Yes, teacher. Sí. Ok. Yeah. Ajá. Y nuevamente, este es inglés principiante, módulo 2. Todos tienen su copia del libro, ¿verdad? Del libro de estudiante. ¿Sí? Todos tienen copia del libro de estudiante, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Cuál es ese, teacher? Disculpe. ¿Perdón? ¿Cuál es esa copia? No sé si es el mismo libro del... ¿El libro del estudio pasado? Ajá, correcto. Que ya se lo voy a mostrar. Ok. Ok, ya se lo voy a mostrar para que vea cuál es la copia de él. Ok, ahorita estoy... Y compartiendo pantalla con ustedes. Thank you. Ya les voy a mostrar cuál es la copia del estudiante. Bueno, esta es la copia del estudiante. Y la portada es así. Voy a enseñar la portada para que la vean, ¿ok? Esta es la portada. ¿Ya? Dice Student Manual, Beginners. Ok, just a second. Dice Beginners, Student Manual Beginners, y tiene esta portada, ¿ya? Y dice aquí Module 2,
National English for Work Program El Salvador. Ese es el manual que ustedes tienen. Y aquí cada unidad la vamos a ver y ahí hay ejercicios. La unidad 1, Work Related Events. Unidad 2, Ongoing Activities at the Workplace. Unidad 3, Schedule Events at the Workplace. Y unidad 4, Tech Support. Entonces vamos a ver todos esos topics y los vamos a ir desarrollando en cada unidad. Por eso es importante que usted tenga una copia de su libro. ¿Sí? Estos son donde usted va a ver la unidad por competencia y los vocabularios que se van a ir viendo en cada unidad. Y en la unidad tenemos work activities, check by email, type a letter, write a report, attend a meeting, etc. Eso es como daily routines, las cosas diarias que vamos a hacer en el trabajo. Ustedes van a hacer, van a nombrar las cosas que ustedes hacen en su trabajo, especialmente lo que ustedes hacen. Vamos a leer acerca de unas actividades que se hacen, o sea, rutinas en el trabajo, pero eso es independientemente de lo que se trabaja. Usted le va a tocar hacer de lo que usted hace. Por ejemplo, si usted es una secretaria, usted va a decir, primero cuando llego al trabajo, lo que hago es verifico mi email. I check my email. After that, what I do is I see if I have any messages from clients from the day before. Eso es lo que usted va a mencionar, la rutina que va en orden cronológico. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace lunes, martes, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday? Sus actividades que usted hace sobre ese mes. Vamos a ver las time expressions también. ¿Cuáles? Las time expressions son las expresiones que nosotros usamos para indicar el tiempo. ¿Cuándo pasó alguna acción? ¿Ya? Por ejemplo, every week, every year, every month. Por ejemplo, yo puedo decir, every Monday I have to type a letter and send it to the customer. Eso es como algo que usted hace. La time expression es every Monday, ¿ya? Yeah? También vamos a usar expression to ask about money, how much do they charge, or things that you do at work. Eso es expression to ask about something related to workplace, okay? Y tenemos las ongoing activities at the workplace. Ongoing activities, de donde vamos a usar nosotros frequency words like always, never, sometimes, often. Eso es lo que vamos a usar. Usando las frequency words, ¿verdad? Expression to state urgency. También vamos a usar expresiones para state, o sea, establecer urgencias. Yeah. Okay. So, for example, we can say, it's very important, I really need. It's very important, esas son las states que indican una urgencia, ¿verdad? O, I really need, yo realmente necesito eso. Eso es lo que vamos a hacer. También vamos a ver los month of the year y los ordinal numbers. Yeah. Entonces, todo esto en su libro le indica qué es lo que vamos a ir viendo de adelantado, para que usted pueda, si usted quiere leer un poquito de lo que vamos a ver de la unidad 1 y la unidad 2, feel free to do that. ¿Sí? Siéntase libre de hacerlo para que usted, cuando venga ya a la clase, ya usted tiene noción de lo que vamos a hablar, ¿ya? En la unidad 1. También quiero decirles que somos 20 estudiantes y cada uno de ustedes va a tener 10 minutos. Nos vamos a quedar por 10 minutos después de la clase. Nos vamos a quedar para discutir cosas que tal vez a usted no le quedaron claras. ¿Sí? Va a ser uno diario y va a ir por orden de lista. ¿Sí? Y entonces, le voy a decir quién va a ir primero, quién va a ir después. Y para que así todos tengan la oportunidad de tener una conversación conmigo one to one, ¿sí? Por ejemplo, a las 10 de la noche,
todos se van a ir y solamente se va a quedar una persona conmigo. Hoy en la noche le toca a Abigail Mejía Mendoza de quedarse, ¿sí? Mañana martes le va a tocar a Alison Guadalupe Marroquín. El día miércoles le va a tocar a Andrea Amalia García Romero. El día jueves le va a tocar a Andrea María Cruz Cruz. El día viernes le va a tocar a Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Eso es esta semana. ¿Sí? La otra semana, Daniela, la otra semana sería Esmeralda, le toca el día lunes. Esmeralda del Carmen Ayala Beltrán. El día martes de la otra semana le toca Gabriela Beatriz Moreno. El día miércoles le toca Jonathan Alexis Alfaro Beltrán. El día jueves le toca José Ezequiel Guzmán. Y el día viernes le toca Kenia Elizabeth Rodríguez Zelaya. La tercera semana, el día lunes, le toca a Lady Xiomara Chicas Hernández. El día martes le toca a Maritza Yanira Hernández de Sánchez. El día miércoles le toca a Maybe Marvely Rodríguez Andrés. El día jueves le toca a Paola Stephanie Mejía Hernández. Y el día viernes le toca a Rafael Gerardo Magaña Barahona. Y la última semana le toca el día lunes, le toca a Rebeca Guadalupe Aguillón Mendoza. El día martes le toca a Roxana Lisette Vega Campos. El día miércoles le toca a Sofía Stephanie Portillo Cabrera. El día jueves le toca a Stephanie Michelle Oviedo Martínez. Y el día viernes le toca a Wendy Selenia Alvaro Méndez. Ok, espero haya apuntado cuando le toca a usted quedarse los 10 minutos después. Y eso es para que... Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Su nombre, teacher? Licenciado Vidal Antonio Machuca. Ok. Fíjese que estaba poniendo atención ahí al listado que usted mencionó y no aparecí. En el listado no sé si es que me van a agregar a este grupo en la lista o no sé qué pasó para poder hablar con los de inglés corporativo. ¿Cuál es su nombre? Ana Silvia Hernández Aquino. Ok, permítame, Ana Silvia. ¿Alguien más que no haya mencionado? Por favor, dígame. Buenas noches. Hola, teacher. Buenas noches. No, tampoco. Good evening. Buenas noches. Good evening, sí. A Emma Gloria Martínez Amaya tampoco. Tampoco la... Ok. Emma Raquel. Gloria Martínez Amaya. Sí. Ok. Fíjese que la tengo nombre 21. ¿Y solo vamos a estar 20 días? Me sobraría una. Teacher, ¿cuál es la otra? ¿También? Yo, Raquel Beatriz Segura. Raquel Beatriz Segura Alas, sí. Está... Sí, la tengo aquí. Es la número 22. Ah, okay. Y tengo Stephanie Raquel Díaz Gómez. ¿No está? Tengo también Ana Silvia Hernández Aquino. Ese soy yo. Ese soy yo. Ok, Silvia Aquino. Ah, la de moradito. Me gusta su color. Sí. Okay. Muchísimas gracias. Usted es la número 24. Y solo vamos a estar 20 días aquí. Entonces, déjeme, I will find out for you. Voy a preguntar, hi teacher Ruth Natalia. Voy a preguntar qué va a pasar allí, si es que hay algún error aquí, porque tengo 24 yo. Tengo que tener 20 solamente. Voy a preguntar si tal vez algunas personas decidieron no venir y las adhirieron a ustedes. Voy a preguntar eso, ¿ok? Okay. Esa es una pregunta. Sí. Y la otra es que en cuanto al libro,
no sé si es porque no aparecemos en el listado que no tengo el acceso a ese libro o no lo han compartido, porque yo sé que cada curso es diferente, su pedagogía es diferente, pero en el curso pasado lo que hacían es que mandaban el archivo en PDF para que cada quien lo pudiera imprimir en la forma que pudiese, tenerlo digital o impreso para estar trabajando en el libro. Entonces, ese sería otro punto, que si va a haber algún chat grupal para ustedes estar compartiendo el material didáctico o algo extra para el grupo. Ok, tenemos un grupo, ¿verdad? Entonces, tampoco estoy en este grupo. Usted tampoco porque está. Hasta este momento no recibió chat. No sé qué le pasa ahí a corporativo, la verdad. No, ¿qué pasa con usted? Me ha agregado. ¿Por qué no nos quiere? ¿No quiere ser de nuestro grupo? No, ustedes no me quieren aceptar en el grupo. No, permítame, vamos a just a second. Okay. Y los demás todos están en el grupo, ¿sí? Sí, teacher. Sí, teacher. Yes. Okay, yes. ¿Cuál es el grupo en que están? José Enrique Ezequiel Guzmán, ¿en qué grupo está usted? ¿De cuál? De esta clase. Segunda semana. De los que mencionó, me imagino que se refiere, ¿no? No. ¿En qué grupo de WhatsApp? ¿Está en un grupo de WhatsApp? Oh, no sé si van a crear un grupo nuevo, porque normalmente siempre crean el grupo. Sí, ajá. Ahorita no estoy en ningún grupo. Sí, porque, es que... Bueno, han mandado un link al número de WhatsApp y ahí solo le da uno abrir el link y ya se une al grupo de WhatsApp. Correcto, sí, eso les iba a decir yo a ustedes, que si no han recibido ese correo en su email, allí reciben el correo en el email y ahí les va el link, donde lo único que tiene que hacer usted es hacer clic y ya es parte del grupo. Entonces, revisemos el correo para que todos, y así enviarles yo el link para que puedan agarrar el libro. Sí, tienes razón, ahí está el link, ya me metí el grupo de WhatsApp. ¿Ya lo vio? Sí, ya estoy ahí en el grupo. Ok, entonces ahorita les voy a enviar yo un saludo y me dicen quiénes lo han recibido. Okay. Pero sí, estamos, ya dejamos esto. O sea que ahí solo quedaría pendiente de ver si vamos a estar o no vamos a estar en este grupo, porque nos pasamos de 20, ¿verdad? Sí, déjeme, permítame. Usted, lo que vamos a hacer, todos nos vamos a unir, ¿sí? Y no importa que nos pasemos de 20, nos vamos a unir todos para que puedan ver el link del libro y lo puedan descargar. Ok. Entonces el grupo es G24C-P2-07-2022. Ese es el nombre del grupo. Hasta ahorita aparecen aquí 21 participantes, incluyéndome a mí. Entonces, vamos a ver, permítanme. Hello. Ok, le voy a enviar un... okay. Just a second.
Module 2. Ok. Ya les envié el link. Todos lo vieron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Yes. Ok. Ahorita les voy a enviar el yes. Link. Ahorita les voy a enviar el link del libro. Para que todos lo tengamos, porque es importante que lo tengamos todo. ¿Ya ven el link del libro? Ahora lo pueden descargar. Ya está ahí. ¿Ya? Jonathan, ¿lo puede ver? Yes, teacher. Yes. Ok, entonces. Yes, teacher. Entonces ya lo tenemos todo. Ya ahí está para que usted lo descargue y podamos estar en la misma página, porque ahí van a haber muchos ejercicios que tienen que hacer que están relacionados a lo que vamos a ver todos los días. ¿Ya? You're welcome, you're welcome. Ok, entonces ya ahí ya podemos ver en la unidad 1, ¿verdad? Ya está, estamos todos ahí. La unidad 1 en la primera dice I will be able to. Entonces eso es los objetivos. Todas las noches que vamos a nosotros a estar en esta clase, tenemos que cumplir con esos objetivos. Si alguien, por ejemplo, no le quedó claro el contenido, por favor, dígame, porque tenemos que cumplir con ese objetivo. Describe regular activities in the workplace. Pero para poder yo describe activities, necesito tener conocimiento del simple present tense. Necesito saber qué es el simple present tense. También necesito saber qué son daily routines. Y ya cuando sé yo qué son daily routines, ya las puedo aplicar at the workplace. Las puedo aplicar en el área de trabajo, ¿sí? También necesito saber qué son singular and plural nouns. Hoy vamos a dejar eso bien claro, qué es el simple present tense, qué son las daily routines at the workplace y qué son el singular and plural nouns. Entonces, si nosotros entendemos, podemos entender eso, ya vamos a poder leer nosotros esto de aquí. Si, lo empezamos a leer y hay algunos que no conocen que es una simple present tense, no conocen que es un singular o un plural noun, entonces vamos a estar como, no vamos a estar en la misma página. Y necesitamos estar todos al mismo nivel. Teacher. De... Sí, señorita. Sí, mi nombre es Abigail. Abigail. Tengo problemas con el Inter, se va y se viene, por eso perdí prácticamente cierta información que dio al final. Solo quería solicitar algo a mis compañeros, a usted. A mí me toca este día quedarme. Sin embargo, por ser el primer día, no tendría muchas consultas. No sé si alguno de mis compañeros podría hacer el favor de cambiarme el día para poder yo tener luego más temas en cuanto a consultas, porque posiblemente posteriormente yo tenga consultas por temas más avanzados, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien puede apoyarme en cuanto al día. Okay. Y por mi Inter también, que me está dando problemas y todo eso. Gracias. La consulta es de dependiendo de la clase que vamos viendo. Si tienes consulta de esas clases, entonces lo discutimos. Pero sí puede cambiar con otra persona. Y si otra persona quiere quedarse después de las 9, ahí estamos en ese horario. Ya, de 9 a 9:10. No hay problema. Ya. Ok, entonces acuérdense, Michelle Oviedo, Andrea Amalia, Lady Xiomara, Andrea María, Paola Stephanie, Kenia,
Y Abigail Mejía, acuérdense, tiene que tener las cámaras encendidas. Cámara encendida y micrófonos apagados. Rafael Magaña, hola teacher, yo aún sigo en mi trabajo, puedo escuchar, pero no participar. Ok. Ok, entonces. Teacher, otra cosita, yo voy en camino a mi casa, entonces voy a encender la cámara, aunque no van a ver mucho porque va muy oscuro. Ok, yo. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta de lo que, cómo vamos a conducir este, ya saben, el trabajo, las tareas, se va a recibir nota los viernes. Otra cosa, se va a tomar asistencia a las 8:15, ya son las 8:34, es el primer día, a las 8:15 y a las 9:45. Si usted está a las 8:15 y a las 9:45 no está, es como que no haya asistido y se le va a poner inasistencia, ¿ya? Si yo, por ejemplo, dice ahí Lady Xiomara, yo, Lady Xiomara, y no me responde, le va a tocar inasistencia, aunque yo pueda ver el nombre de ella, pero eso quiere decir que ella no está ahí. Para que no vayan a ver malos entendidos después, teacher, pero sí, yo ahí estaba mi nombre, ¿verdad? Y no es parte mía, es INSAFOR que pide que hagamos eso. ¿Ok? Entonces, ya tenemos todos el libro y ya tenemos las indicaciones, ya saben que van a ser, vamos a tener calificación todos los viernes, cuando se termine el homework de la unidad 1, vamos a tener calificación al final. 10 minutos después de la clase, este curso dura del 4 de julio al 29 de julio, es de 8 a 10 p.m. Ya, ahí estamos bien. Entonces, vamos a empezar la clase ahorita. Antes de comenzar el libro, vamos a describir o vamos a explicar qué es un tense. Cualquiera me puede contestar. Cuando hablamos de tense, ¿a qué nos estamos refiriendo? Tense. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de tense? A un tiempo gramatical. Ok, ese es el tiempo en que nosotros hablamos, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, tenemos present. Yeah? Present, past, and future. Sí, future tenses. Yes. A eso nos referimos. Tense se refiere al tiempo en que nosotros hablamos. Podemos hablar en presente, en pasado o en futuro. Simple present, past, and future. Y el presente lo tenemos como simple present. Sí, simple present tense. Yeah. Eso lo tenemos. Simple present tense. Entonces, cuando nosotros hablamos en simple present tense, nosotros lo hablamos para diferentes cosas, ¿yes? Por ejemplo, lo podemos hablar para decir rutinas, ¿yes? Lo podemos hablar para decir cosas verdaderas, podemos decirlo para decir horarios o para frequency, ¿yes? Entonces, lo usamos para routines, facts, schedules, or frequency. Eso lo vamos a ver detalladamente cada uno. Ahorita les estoy dando solo un in general. I'm talking about in general. Y después vamos a empezar nosotros ya a darles la información que ustedes necesitan. ¿Ya? Y luego necesitamos saber cómo, how to form the present tense. ¿Sí? Necesitamos saber cómo formar esta present tense. Porque necesitamos saber una estructura, cómo formarla. Si no tenemos esa estructura, entonces vamos a andar adivinando, bueno, ¿y cómo se dirá? ¿Cómo pondré esto? ¿Ya? Y no queremos hacer eso, sino que queremos tener bien claro la estructura del present tense para nosotros poder escribirla. ¿Sí? También podemos, vamos a hablar del spelling. El spelling de present tense.
Cuando digo yo spelling, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué piensas tú que me estoy refiriendo, Jonathan Alfaro? Spelling, entiendo que es como deletrear. Pero cuando hablamos de la present tense, sí, ¿a qué me estoy refiriendo cuando digo spelling, el spelling de la present tense? Ortografía. ¿Perdón? A la ortografía. Ortografía, sí, a la ortografía, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros en primera, segunda y tercera persona. Eso, cuando hablamos de spelling, vamos a aprender nosotros cómo, cuándo es que el verbo cambia en la estructura del simple present, dependiendo del pronombre. Eso me trae, abre una puerta para yo preguntar, ¿qué son pronombres, José Ezequiel Guzmán? Es el sujeto principal en la oración de quien se dicen las cosas. Ok. ¿Y cuáles son unos ejemplos de pronombres, Abigail Mejía? You, sí, ajá. You sería I, ajá, you. ¿Sí? He, it. Ok, he, it. I, you. You, ok. We. She, we, they. She, we, they. Ok, ya. No importa cómo lo tengamos, ¿verdad? Todo así, scramble, todo así. Por una parte de aquí, pero ya, eso es lo importante. Lo que es importante es que sepamos nosotros cuáles son los pronombres, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo de un pronombre? Dijimos a Maritza Hernández. Maritza Hernández. Present, teacher. Maritza Hernández. Present, teacher. No, le estoy haciendo una pregunta, Maritza. Ah, dígame. Permítame. Maritza, le voy a pedir un favor, Maritza. De las 8 a las 10, tenemos que estar concentrados en la clase. Sí, estoy en una llamada de trabajo, fíjese. Sí, ok. Le pregunto a alguien más. Entonces, cuando termine la llamada, me avisa. Ok, vamos a ver, necesitamos, Gabriela Beatriz, ayúdeme. Para sustituir el sujeto de la oración. Ok, para sustituir, ¿verdad? Entonces, si yo escribo, she is my wife. ¿Está bien esta oración? Gramaticalmente sí está bien esta oración. ¿Pero estamos aplicando el pronombre correctamente, Esmeralda? Basado en lo que dijo Gabriela. Sí. Sí, lo estamos aplicando bien. Ok, sí. Entonces le voy a preguntar algo, Mariela. ¿Quién es mi esposa? Esmeralda, ¿quién es mi esposa? Mariela, Esmeralda, lo apagó el micrófono, Esmeralda. I don't know, teacher. Perdón. I don't know. No. La oración esa está bien escrita, ¿verdad? Pero ¿quién es mi esposa, entonces? Voy a ir el nombre de la persona. Ok, porque Gabriela lo que me dijo es, sí, usted está correcta. Gabriela lo que me dijo es que un pronombre sirve para sustituir el sujeto o de quién está hablando la oración. Eso es correcto. Ahora,
le escribí yo esta oración y le pregunté si esa oración me estaba bien, así. Y me dice Esmeralda que sí. Entonces, si está correcta, bien, ¿quién es mi esposa? Ella. Pero ella es su esposa. Pero ¿quién es ella? Es que lo que pasa es que ahí el she está sustituyendo al, al nombre original, ¿y, verdad? ¿Y cuál es el nombre? Entonces, es que se viene siendo como un sujeto tácito. Entonces, esta oración no tiene sentido. Porque sí, lo que dijeron ustedes era correcto, que el pronombre sirve para reemplazar el nombre, ¿sí? Pero en este caso no está reemplazando ningún nombre. Ahora vamos a ver. Anna is so beautiful. So beautiful. She is my wife. Ahora vamos a ver aquí. ¿Cuál es la diferencia de esta y la otra? Ahora si le pregunto a Esmeralda. Esmeralda, who is she? She is Anna. Anna, sí. Ahí sí estamos bien. Sí, porque she está reemplazando el nombre de Anna. Ahí sí estamos bien. Entonces, para poder usar nosotros un pronombre correctamente, tenemos que hacer referencia a algo, a un nombre. ¿Ya? Entonces, tenemos que mencionar de qué estamos hablando. Por ende, cuando usamos el it, eso es lo que nos confunde muchas veces, porque no está refiriendo a nada. Y decimos, bueno, it es esto o eso, porque no está haciendo referencia a nada. Entonces, acuérdense, un pronombre, es lo que hace referencia al nombre. Al nombre. Y es necesario saber eso para lo que vamos a hablar después, ¿sí? Ahora, estas tenses también tienen otras reglas, ¿sí? Y las vamos a ver, cada una de las reglas las vamos a ver. También vamos a ver las short answers, ¿sí? Usando el simple present también. ¿Por qué es necesario usar las short answers? Porque nosotros, por ejemplo, si decimos, does Esmeralda need help? Need any help? Help? Sí. Esta sería una question en simple present. Sí. Entonces, las short answers nos ayudan para no repetir lo demás. Yes, Esmeralda need help. Sí, para no repetir eso, ¿qué es lo que decimos? Hay dos opciones. Decimos yes, she does. She does. Yes, she does. O, si es negativa, diríamos no, she doesn't. She doesn't. She doesn't. Yes, very good. Entonces, esas son short answers. Y necesitamos nosotros tener conocimiento de ellas y poder entenderlas cómo las vamos a usar. Y de eso se va a tratar esta clase de hoy en la noche, para nosotros poder entender eso y poder minimizar el tiempo que usamos en nuestras conversaciones. ¿Estamos bien hasta ahí? Ese solo fue un preámbulo de lo que vamos a ver, ¿eh? No va a decir, ya muy rápido va eso. Entonces, vamos a voy a pasar lista, a ver cómo estamos acá. Y cuando diga su nombre, me dice here o present. Ok, para ponerle su asistencia. Ok, Abigail Mejía Mendoza. No. Ok, Alison Guadalupe Marroquín. No. Ok, Andrea Amalia García Romero. Present. Present, thank you. Andrea María Cruz Cruz. Present. Present. Very good. Thank you. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. No. Esmeralda del Carmen Ayala Beltrán. Present, teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Moreno Ventura. Teacher. Present. Ay, Dios, ya pasaron.
Perdón, Gabriela Beatriz Morena Ventura. Present. Thank you. Jonathan Alexis Alfaro. Present. Present, thank you. José Ezequiel Guzmán. Here, teacher. Thank you. Kenia Elizabeth Rodriguez Elaya. Present, teacher. Thank you. Lady Xiomara Chicas Hernandez. Present. Thank you. Maritza Yanira Hernandez de Sánchez. Present, teacher. Thank you. Maybe Marvel Rodriguez Andrade. No, okay. Paola Stephanie Mejia Hernandez. No. Present. Oh, present, perdón. Present. Sorry, okay. Paola Stephanie Mejia Hernandez, ¿verdad? Yes. Okay, present. Rafael Gerardo Megaña Barahona. No. Okay, Rebeca Guadalupe Aguillón Mendoza. Present. Thank you. Roxana Lisette Vega Campos. No. Sofía Stephanie Portillo Cabrera. No. Stephanie Michelle Oviedo Martinez. Present, teacher. Thank you. Wendy Selenia Alvarado Mendez. No. Okay, just a second. Emma Gloria Martinez Amaya. Present. Thank you. Raquel Beatriz Segura Alice. No. Present. Oh, present. Thank you. Present. Thank you. Stephanie Raquel Diaz Gomez. No. Okay. Y Ana Silvia Hernandez Aquino. Present, teacher. Thank you. Okay. Thank you. Let's see. Thank you very much. Okay, so let's start. If we don't have any questions, me gustaría que se presentara cada uno de ustedes. Empecemos con Rebeca Aguillón, please. Hello. My name is Rebeca Aguillón. I'm 32 years old, and I don't know. You don't know. Okay, very good. I live in Lopan. Okay, very good. Excellent. Good job. Good job, Rebeca. Thank you. Thank you very much. Thank you. Next, Jose, please. Oh. Me? Hello. Teacher? Jose, sí. Ah, okay, okay. Hello, guys, everyone. My name is Jose Ezequiel Guzman. I'm 32 years old and I live in San Miguel. San Miguel? Yeah. Okay. How's the weather over there, Miguel, Jose? In San Miguel, the city of San Miguel. How is the weather over there? Oh. ¿Cómo es el clima? It's warm. Oh, warm. Warm. Okay. It's not raining? Sometimes. Sometimes. It's raining. Okay. Yeah. Very good. Thank you. And please, Jonathan. Good evening. Good evening, Jonathan. My name is Jonathan. I'm 33 years old. I live in Mexicano.
Mexicanos. Okay, very good. Excellent. Thank you, Jonathan. Yes. Esmeralda? Hi, good evening. My name is Esmeralda. My last name is Ayala Beltran. I'm 26 years old. I work in Grupos Miguel. Only that. Okay. De pocas palabras, Esmeralda. Yes, solo eso. Okay, very good. Thank you very much, Esmeralda. Okay, Gabriela Beatriz. Good evening. My name is Gabriela Moreno. I am 21 years old and I live in Mexicanos. Okay, very good. Are you neighbors with Jonathan? I don't know. No? Okay, Jonathan is not your neighbor? No. She lives in Mexicano también. Yes. Okay, very good. Thank you. Michelle Oviedo. Hello. Hello. My name is Michelle Oviedo. I have 26 years old. I live in Mexicanos. Oh, you too. Is Gabriela your neighbor? No, I don't know. Maybe. Maybe, huh? Jonathan, ¿nunca visto a Jonathan? Never. Jonathan se ve así, nadie lo va a querer ver en la calle, o así que, no, ¿quién? Muy enojado se ve, ¿ya? Ok, thank you. Silvia Hernández. Hello. My name is Silvia Hernández, I am 41 years old, I live in Mexicanos. Ok, mexicanos, bastante gente de mexicanos, ¿eh? Ok, very good, thank you, Silvia. Lady. Hello, my name is Lady Chicas, I am 24 old, I live in Ciudad Barrios. Ciudad Barrios, ok. Is raining over there? ¿Está lloviendo? Poquito. Ok, just a little bit, all right, very good. All right, Abigail Mejia, thank you, lady. Hi, my name is Abigail Mejia. I work in Laboratorio Spy. I'm living in Lourdes, Colón. Okay. Only that. Okay, very good. Thank you. That's enough. That's enough. Thank you. Thank you, Abigail. And Andrea Amalia Garcia Romero. Hi. Hello. My name is Andrea Romero. I am 23 years old. I live in Quetzaltepeque. Quetzaltepeque, okay. La toma de Quetzaltepeque. Yes. Oh, very good. Excellent. Good. Excellent. Okay. Thank you, Andrea. And Andrea Maria Cruz. Good evening. My name is Andrea Cruz. I am 25 years old. I live in Ayutuxtepec. Ayutuxtepec. Okay, very good. Beautiful city. Thank you, Andrea. And Emma Gloria Martinez. Hello, teacher. Hello, guys. My name is Emma Martinez. I live in Olocuilta. Okay. And I am 28 years old. That. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you, Emma. Olocuilta. Yes. Very good. Excellent. Okay. So, ¿alguien que se me haya quedado de no presentarse? Esa es su oportunidad. Todos nos presentamos, ¿verdad? Okay. Teacher. Okay, Kenya, go ahead, please. Teacher. Good evening, everybody. My name is Kenya Rodriguez. I am 37 years old. I am an auditor and I work for a pharmaceutical company. That's okay. All, teacher. Okay, thank you. And Raquel Segura, sí. Hi. Hi, teacher. Hello. My name is Raquel Segura. Mm-hmm. I live in Mexicanos.
I work at Delhi. Okay, you live in Mexicanos. Yes. Okay, very good, very good. So I have Jonathan from Mexicano, Michelle from Mexicano. ¿Quién más es Mexicano? ¿Sí, sí? Gabriela, Beatriz, Mexicano. Okay, very good. Está bien porque vamos a hacer un grupo de mexicanos para que estén practicando todos juntos. Yes. Lo vamos a hacer en algún restaurante de allí. Lo vamos a poner un día que va para ir a practicar el inglés. Yeah, está bien. Yeah. Se va a llamar Conversational Club. Club conversacional. Yes. ¿Está bien? Ok. Very good. Excelente. Ok. Ok. Very good. Antes vamos a share. I'm going to share this. Y según lo que oí, le voy a ayudar en unas cositas ahí. Cositas ahí que necesitamos trabajar en ellas. Por ejemplo, necesitamos trabajar en esta pronunciación. ¿Cómo pronunciamos esta palabra? ¿Cómo la decimos esta palabra, Andrea Amalia? ¿Cómo la leyera usted? ¿No? ¿Ok? ¿Alguien? Years. 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 Escucho dos pronunciaciones, ¿ya? Escucho years y escucho years. Vamos a explicar cuál es la correcta pronunciación. Esta en inglés se escucha como I latina. ¿Ya? Esa es su pronunciación, como una I latina. Entonces, si es como I latina, aquí la vamos a decir así. Years. Years. Sí, como cuando nosotros decimos yellow, yellow, ¿eh? Yellow, o decimos yesterday, yesterday, no decimos yesterday, ¿verdad? Ni tampoco yellow. Rebeca, Aguillón. Yes. ¿Cómo decimos? Yesterday. Decimos yesterday, yes, no decimos yesterday, decimos yesterday. Decimos yesterday, yellow, years. Entonces, cuando digamos esa palabra, acuérdense que la I, la Y, se ve como I latina. Cuando nosotros decimos you, yeah, you, o yours, suyo, de tú, decimos yours, you, yesterday, yellow, years. ¿Estamos bien ahí? Ok, Gabriela, ¿me puede leer esas palabras, por favor? Years, years, yellow, yesterday, you, yours. Yours, very good, excelente. Ok, ese es lo primero, ¿ya? Lo primero es eso. Lo segundo es cuando nosotros decimos la edad. En español, nosotros decimos... yo tengo 20 años, ¿sí? 20 años. Eso es lo que digo en español. Entonces, en inglés, yo quiero hacer lo mismo. Yo digo, I have 20 years, ¿sí? Eso es lo que hacemos muchos, ¿ya? Pero eso no es correcto. En inglés, no es correcto decirlo así. Porque aunque el have... Se traduce como tengo, ¿sí? Pero en inglés, para decir tengo, uso el verbo to be. Entonces, ocupo el am. Mm. I am 20 years old. Y le pongo de esa manera, ¿sí? Entonces, no decimos I am 20 years old, sino que digo I have... No digo I have 20 years, sino que digo I am 20 years old. ¿Sí? Eso es la forma correcta. Esta es la forma correcta. ¿Cómo decir yo mis años? ¿Cuántos años tengo? Por ejemplo, si yo le pregunto a Raquel. Raquel, how old are you? How old are you? Y Raquel me va a contestar.
Raquel Segura. Perdón. Me está preguntando mi edad, ¿verdad? ¿Y usted cómo me va a contestar? Sí. How old are you? ¿Y usted me va a contestar? I am ¿Sí? 67 years old. Very good. Excellent. Good job. Good job. Excellent. Así es. Jonathan, how old are you? I'm 33 years old. Very good. 33 years old. Very good. Michelle, how old are you? I am 26 years old. Very good. 26 years old. And Sylvia Hernandez, how old are you? I am 41 years old. 41 years old. Okay. And lady, how old are you? 44 years old. I am 44 years old. Yo pensé que tenía 23 años. ¿No? Ya le vamos a pedir el ID. No, no. Entonces, bueno. How old are you? Es que no lo escuché. I am 24 years old. Very good. 24 years old. Very good. And how old are you, Andrea Maria Cruz Cruz? I am 25 years old. 25 years old. Very good. And how old are you, Andrea Amalia Garcia Romero? I am 23 years old. Very good. And how old are you, Emma Gloria Martinez Amaya? I am 28 years old. Very good. Entonces, ya cubrimos ese errorcito que teníamos, ¿verdad? Ya no vamos a decir, I have 22 years old, sino que I am 22 years old. Lo otro que escuché es la palabra cortada. Cuando nosotros decimos esta palabra aquí, ¿sí? Si yo no la digo bien, voy a decir, se me va a escuchar así. My name is Antonio. Yes. Se me va a escuchar de esa forma. My name is Antonio. Entonces, las palabras en inglés o en cualquier otro lenguaje, tenemos nosotros que pronunciar cada una de las letras que componen esa palabra. Por ejemplo, hay una regla que dice que cuando una palabra en inglés termina en E, la E se omite y se escucha la última consonante. ¿Cuál es la última consonante de ahí, Raquel Segura? M. Entonces, yo tengo que escuchar el sonido de Tengo que decir my name. Así. Si yo digo name, no está sonando la m. Entonces, tenemos que decir my name is Raquel. ¿Ok? So, si yo le pregunto what is your name? What is your name? Me van a contestar ustedes con my name, ¿verdad? Y lo que ando buscando yo es escuchar esa al final. What is your name, José? My name is José Ezequiel Guzmán. Very good, thank you. What is your name, Andrea? My name is Andrea. Very good. What is your name, Maria? Maria Cruz Cruz, what is your name? My name is Andrea. Very good. Excelente. What is your name, Gloria? My name is Emma. Very good. What is your name, Raquel? My name
is Raquel Segura. Very good. And what is your name, Rebecca? My name is Rebecca. No le escucho la Rebecca. Entonces quiere decir que no estamos diciendo my name is Rebecca, sino que se escucha my name is Rebecca. Y estamos tratando de corregir eso. My name is Rebecca. My name is Rebecca. Very good. Jonathan, what's your name? My name is Jonathan. Very good. Gabriela, what's your name? My name is Gabriela. Very good. Michelle, what is your name? My name is Michelle. Michelle, what is your name? My name is Michelle. Yes, my name is Michelle. My name is Michelle. Very good. And Sylvia, what is your name? My name is Sylvia. Very good. And Esmeralda, what is your name? My name is Esmeralda. Necesito escuchar. My name is Esmeralda. My name is Esmeralda. Okay, very good. Excelente. Very good. Okay, yo creo que ahí ya tenemos cubiertos esas cositas que no se escucharon bien. Years. I am 22 years old. And my name. Las endings de las palabras. Very good. Entonces ya podemos empezar con, el simple present, ¿verdad? El simple present, que es lo que nos va a ayudar a nosotros a hacer los ejercicios del libro. Lo primero que vamos a preguntar es, when do we use the simple present, Andrea? When do we use the simple present? Cuando usamos el presente. When do we use it? Yes. Cuando nos referimos a una acción que estamos haciendo. Okay. Cuando nos referimos a una acción que estamos haciendo. Por ejemplo, podemos decir, I work. ¿Sí? I work. Yeah, very good. Entonces digo, I work. Estoy usando el subject. En este caso, estoy usando un pronoun as a subject. Y estoy usando el verb, ¿verdad? Eso sería la primera persona. I work. Y si quiero decir, ¿tú trabajas? ¿Cómo diría? You work. You work. Yes, very good. You work. Yeah. Eso diríamos, I work, you work. Y para decir, ¿trabajamos? ¿Cómo diríamos eso? We work. We, very good, work. Yes. Y para decir, ¿ustedes trabajan? They work. Ustedes trabajan. You work. Okay, you work. Yes, you work. Very good. Ellos trabajan. They work. They work. Very work. Good. Entonces ahí decimos, they work. Yes. Ahora vamos a decir, él trabaja. He works. Yes. Para decir, ella trabaja. She works. Yes. Y para decir, el animal trabaja o la herramienta trabaja, ¿bien? It works. Very good. Excelente.
Si nos fijamos en la conjugación, and we just conjugated the verb to work. Si nos fijamos en esta S, que es la diferencia, la puse ahí por una razón, para que ustedes vean que en estas se le agrega la S al verbo. Pero no le pongamos mucha importancia a eso ahorita, porque yo se lo voy a explicar después. Algunos ya lo saben, ¿verdad? Pero el que no lo sabe, lo vamos a explicar en detallado, en detalle. Entonces, lleva el sujeto, ¿sí? Y lleva su verbo, ¿sí? Eso es lo que usted va a aprender a usarlo, que siempre va el sujeto y el verbo. Y ese se llama un verbo conjugado, conjugated verb. Bien, I work, you work, we work, you work, they work, she works, and it works. ¿Ya? Y Silvia, léamelo, por favor. I work, you work, we work, you work, they work, he works, it works. Yes. It works. Tiene que irse la S, ¿verdad? He works, she works, and it works. Yes. Para que se oiga la diferencia cuando hablamos. Porque en inglés, esa S quiere decir bastante. Tal vez en español no, pero en inglés sí. Ok. Entonces, ese es un verbo conjugado. Ese es el simple present. Estamos diciendo algo en eso, ¿verdad? Y hay cinco, vamos a ver, cinco different situations where we are going to be using the simple present. So, we're going to look at five different situation when we use the simple present. Okay? Y la primera, the first one that I want you to, over here, this one is five different. The first one that I want you to look at is routines. Routines. Yeah, routines. ¿Qué es una rutina? ¿Qué es una rutina para usted? Anybody, ¿verdad? ¿Qué es una rutina? All what we do every day. Sí, something that we always do. ¿Sí? Por ejemplo, I brush my teeth. Yes? I brush my teeth. ¿Nos lavamos los dientes todos los días, Gabriela? Yes, I do. No me voy a decir que no. Se quedó pensando así como que deje ver, teacher. No sé. Okay, no, sí, nos lavamos los dientes todos los días. Yes, I brush my teeth. Y cuando nos lavamos los dientes, que tenemos que lavarnos los dientes, no hay otra. In the morning, ¿verdad? Every morning. Yes, every morning. Yes, I brush my teeth every morning. So, entonces, routines are actions that we do. We always do. Esas son las rutinas. En los trabajos vamos a ver rutinas que nosotros siempre hacemos. ¿Ya? Por ejemplo, I clock in every day. Yes, at work, I clocked in at 7 a.m. in the morning. Esa es una rutina, ¿verdad? Porque lo hacemos todos los días, every day. Entonces, esa es una de las diferentes situaciones where we use the simple present. También la usamos para permanent things. Yeah, permanent things. Lo usamos también. Por ejemplo, where do you live, Michelle? Oviedo? I live in Mexicanos. Yes, I live in Mexicanos. Mexicanos. I live in Mexicanos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia si yo digo I am living en Mexicano? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está? ¿Cuál es la diferencia entre I live in Mexicano y I am living in Mexicano?
Que uno está en presente progresivo y el otro está en presente simple. Sí, pero en el mensaje que estoy mandando, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Cuál es la diferencia de las dos? Bueno, sí, usted... I live in Mexicanos y I am living in Mexicanos. Que es por un tiempo corto. ¿Cuál? No sé. El living. Usted está correcta. Es por un tiempo corto. You are right. Usted está correcta, sí. Entonces, permanent things. Permanent things, I live in Mexicano. En este no es mexicano, ¿verdad? Que es mexicanos. Mexicano. Sí, ¿verdad que sí? Yeah. Ok. Lo siento, I'm sorry. I'm too mexicano. Okay. I live in Mexicanos. Yes. And I am living in Mexicanos. De esto quiere decir que una es permanente y la otra es temporal. Por ejemplo, si yo digo I am living in Mexicanos, eso es temporalmente. Ya posiblemente fui a vivir voy a visitar a alguien. Entonces yo digo I am living in Mexicanos right now. But I live in Ayutthutepec, ¿sí? Estoy viviendo en Mexicanos ahorita, pero yo vivo en Ayutthutepec. Entonces, live en Mexicanos, esa es una permanent situation. Entonces, la usamos para eso, para hablar acerca de permanent things. También otra cosa que la usamos es para hablar acerca de facts. Facts. ¿Qué son facts? ¿Alguien conoce la palabra facts? Hechos. Sí, algo que es verdad, algo que es cierto. Yes. In fact, podemos decir in fact, in fact, in fact, I was here before you. Before you. Yes. In fact, I got here. Yes, I got here. Le vamos a poner. In fact, I got here before you. Before. Yes. I got here before you. Eso quiere decir, de cierto, yo estuve antes que tú. Yes. Aquí. Sí. Entonces, lo usamos para decir facts. Ese es nomás es un ejemplo, como, qué es facts, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que aprendan es que lo usamos para decir cosas ciertas. En el caso de que, digamos, la oración que siempre usan muchas personas, por ejemplo, del sol, ¿verdad? The sun rises in the east. Yeah. Ese es un fact, ¿sí? Facts. The sun rises in the east. Es cierto que el sol siempre se levanta en el este, ¿verdad? O sube en el este. Entonces, the sun rises in the east. Yes. Eso sería algo cierto. Lo usamos el simple present. We use the simple present to say facts in life. ¿Estamos bien hasta ahí? Si alguien no entiende, me avisa, por favor. O si está muy fácil, dígame, teacher, eso está muy fácil. Teacher. Okay. Yes. Teacher. No sé, algún otro ejemplo acerca de ese, de hechos, por favor. De hecho, ok. The sun sets on the west. Yeah. Ok. ¿Qué digo ahí? Que el sol se mete en el oeste. ¿Bien? Eso es cierto, ¿verdad? ¿Bien? Puedo decir que the water is made out of hydrogen and oxygen. ¿Sí? El agua está hecha de oxígeno y hidrógeno. ¿Sí? Ese es un fact. ¿Ya? ¿Sí? Ese es un fact. Entonces, es algo cierto, algo que es verdadero. Lo usamos para decir facts. ¿Estamos bien ahí? Yes, teacher. Ok. Para schedules, ¿quién sabe qué quiere decir schedule? Un horario.
un horario. Perfecto, muy bien. Es un horario o algo que indica tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir nosotros, ¿qué podemos decir? Our class. Podemos decir que our class. ¿A qué horas comienza nuestra clase? Eight o'clock. Okay, so it starts at 8 o'clock. At 8. Yeah. Our class starts at 8. ¿Sí? Vamos a decir eso de schedules, yes? ¿Sí? Eso. O, ¿a qué hora sale usted al trabajo, Andrea? What time do you go to work? At 4 a.m. Yeah. Sí. Sí, Andrea, at 4. Yes. Okay. Entonces digo, I leave to work at 4 a.m. Entonces estoy dando un schedule, ¿verdad? Un time. Eso podemos lo usamos para schedule, ¿ya? O también lo podemos usar para frequency. 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 Yes. Frequency. ¿Cuáles son las frequency words que conocemos? ¿Alguien? ¿Anybody? Frequency words. ¿No? ¿Alguno de ustedes? Are those adverbs? Frequencies, yes. Adverbs of frequency. Always. Always, normally, yes. Usually. Always. Always. Ever. Sometimes. Sometimes, yeah. Yeah. Never. Never, yes. Entonces, usually. Always en una parte, never en la otra, ¿verdad? Y aquí podemos decir often, entre medio de estas, podemos poner often. Aquí, hardly ever, yes. Hardly ever. Y esas son las frequency words. Entonces, las usamos también para indicar, usamos el simple present para indicar a frequency. Por ejemplo, Silvia, do you work? Do you drive or do you take the bus to work? I'm bus. Okay, entonces decimos Silvia, yeah, always takes the bus to work. Yeah, always takes the bus to work. Silvia always takes the bus to work. Yeah. Entonces, lo usamos también en el simple present para indicar frequencies. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Very good. Excelente. Ok. Ahora vamos a ver cómo lo formamos. Ya vimos different situations when we use it. Ahora vamos a ver cómo lo formamos el simple present. How do we form the simple present? Yeah. En otras palabras, the structure of the simple present. The structures of it. Ok, entonces tenemos tres estructuras. Tenemos el passive. Perdón. El positive, el negative, ¿y cuál otro? Questions. Question. Very good. Thank you. Question. Yes. Y tenemos la question. Yeah. Voy a borrar esto, ¿ok? ¿Estamos bien? Yes. Ok. Tenemos positive, negative, and question. Entonces, en la positive vamos a retomar el ejemplo que vimos anteriormente. I work. Yes. I work. You work. We work.
you work, y they work. Yeah, they work. Este sería el positive. Ahora, ¿cómo formamos el negative? El negative lo formamos usando el auxiliary verb, el do not, yes, con el do not, o lo usamos en contractado, contracted, don't. ¿Sí? Entonces, ¿cómo diría usted, Emma, no trabajo? Don't work. I don't work. I don't work. ¿Ok? ¿Cómo diría Andrea María Cruz Cruz a Gabriela Beatriz Moreno Ventura? No trabajas. She doesn't work. ¿Perdón? Gabriela doesn't. No, Gabriela, a Gabriela, ¿cómo le diría usted a Gabriela? No trabajas. Pregunta. No, no trabajas. Todavía no estamos en la pregunta. Solo la oración. Estamos en positivo y negativo. No trabajas. I don't work. No, I a Gabriela work. Le iba a decir usted, no trabajas. You. You don't work. You don't work. Yes. Okay. Ahora, a Gabriela Beatriz Moreno Ventura, ¿cómo le dijera usted a Andrea Amalia García Romero que Esmeralda del Carmen Ayala Belén no trabaja? Esmeralda doesn't work. Very good. Entonces el she, el he y el it lo usamos con doesn't, ¿verdad? Entonces, en el she, cuando queremos decir que ella no trabaja, entonces aquí es donde nosotros le ponemos la S al verbo y decimos works. Cuando hablamos en tercera persona singular, decimos she works, he works, and it work. Okay, works, and it works. Ahí donde nosotros usamos la S, le agregamos la S al verbo regular cuando hablamos de la tercera persona. She works, he works, and it works. Y cuando vamos a formar el negativo, usamos el does not o doesn't. Pasamos en forma contractada. ¿Sí? Does not o doesn't work. Entonces, Gabriela, very good. Ahí dice she doesn't o Esmeralda doesn't work. Yes. Ahora, cuando le ponemos nosotros el plural, cuando le ponemos un auxiliary verb, el verbo lo escribimos en su forma base. Work. ¿Sí? Acuérdense, esa es la regla, que cuando usamos el auxiliary verb, el verbo lo ponemos en su forma base cuando estamos hablando de la tercera persona. Entonces, en este caso, cuando decimos Esmeralda, Ralda doesn't works, estaría erróneo, estaría wrong, estaría equivocado, ¿ok? No decimos Esmeralda doesn't work, porque entonces el auxiliar no está haciendo nada ahí, sino que ponemos Esmeralda doesn't work, ¿sí? Decimos así, cuando estamos haciendo la tercera persona negativo. Acuérdense, en la tercera persona negativo. Porque en positivo le tenemos que poner la S. Ya, works. ¿Estamos bien ahí? ¿Hasta ahí? ¿O no nos he confundido? Yes, teacher. Ok. Ahora vamos a ver la forma en question. La question, lo que hacemos es le ponemos el auxiliary verb al principio.
Yeah. Y después viene el pronombre. Pronombre I, you. El we. Ok. Y el you otra vez, porque es el plural. Ok. O sea, e y el they. Yeah. Do I, do you. Entonces, y le ponemos el verbo. Y la question mark. Tienen que acordarse la question mark. Entonces, ¿cómo preguntaría es, Silvia Hernández? ¿Trabajo yo? ¿Eh? ¿Trabajo yo? ¿Cómo preguntaría eso Silvia Hernández? Do I work? Do I work? Yes. ¿Cómo le preguntaría Andrea Amalia a Abigail Mejía? ¿Trabajas tú? Do you work? Do you work? Very good. Do you work? Ahora vamos a ver en las terceras personas. La tercera persona le ponemos el auxiliar. Ya no va a ser el do, sino que vamos a poner el does. ¿Sí? Y en esta vamos a usar el she, does she, o vamos a ocupar el does he, o does it. O estas, does it. Y el verbo work. En su forma base, ¿por qué? ¿Por qué va en su forma base? Quiero ver a quién le pregunto. ¿Por qué lo ponemos en su forma base, Raquel Segura? ¿No está ahí? Ok. ¿Por qué lo ponemos hola, en hola. Forma base, Michelle Oviedo? Porque estamos hablando de una tercera persona, perdón. Ok. ¿Por qué? Sí, sí. Algo así. Michelle Oviedo, ¿por qué lo ponemos en su forma base? Porque utilizamos un auxiliar. Por el auxiliar, correcto, sí. Si decimos estamos usando tercera persona, entonces tenemos que poner la S, ¿verdad? Pero cuando usamos el auxiliary verb, entonces él está auxiliando el verbo y vuelve a su forma base. Very good. Excelente. Good job. Okay. Yeah, very good. Excelente. Ok. Entonces, esa es la estructura del simple present. Que lo vamos a estar usando nosotros cuando estemos leyendo el libro. Para que lo podamos entender y veamos por qué es que tiene la S, por qué es que tiene el does, por qué es que tiene el do. Sí. Para que no nos vayamos a confundir. ¿Alguna pregunta de la estructura? También podemos usar WH question, ¿verdad? Where? Y yo le puedo decir, Emma, where do you live? Do you live? Yes. Podemos usar así para hacer preguntas también. O what? Podemos usar el what. What do you do? Yo le puedo preguntar a Esmer, déjeme para no preguntar los mismos. Yo le puedo preguntar a Maritza. Maritza Hernández, what do you do? ¿No está ahí? Ok. Le puedo preguntar a Lady Xiomara. What do you do? ¿Tampoco está ahí? Ok. Paola Stephanie. What do you do? ¿No está ahí? ¿Se me fueron todos? ¿Ya? Solo me queda Jonathan. Ok. Jonathan, what do you do? I am studying English. Ok. I am a student. What do you do? Quiere decir, ¿qué es lo que haces? ¿De qué trabajas? Yes. ¿De qué sobrevives? Eso es lo que quiere decir. What do you do? Yes. What do you do? What do you do? I am a student. Yeah. I am a student. Eso es la respuesta que se da cuando le dicen a uno, what do you do? Ok, very good. ¿Alguna pregunta de la estructura del simple present? ¿No? Ok. Ahora lo último que tenemos que aprender es acerca del spelling. Spelling. Spelling of the present simple.
spelling of it. Yeah, en el spelling lo que vamos a ver es cuando nosotros le agregamos la S, ¿sí? Por ejemplo, most verbs in the third person, a la mayoría de los verbos en la tercera persona, como vimos en la estructura, le agregamos la S. Por ejemplo, vamos a poner aquí, most of the verbs, we add, add an S. For example, we have dance. Para decir, ella baila, ¿cómo diríamos aquí? She dances. Very good. She dances. Yes. Porque le agregamos la S, ¿sí? She dances. Very good. She dances. Por ejemplo, si decimos she cooks. Very good. Le agregamos la S. She cooks. Entonces, cuando hay un verbo que termine en E, le agregamos la S y ya suena es, como en este caso, dances. En los verbos, la mayoría de verbos, solo le agregamos la S at the end y dice cooks, pero esa S tiene que oírse, ¿ya? O si tenemos este verbo, she, estaría bien decir she sleep, o, ¿cómo diríamos? Sleepers. No. No. Sleep. No. Why? Sleeps. Yes. She sleeps. Oh. Yeah. She sleeps. Ahí esa sería la forma correcta. Entonces, most of the verbs, we only add an S cuando lo hacemos en tercera persona. Pero sí, hay una regla donde dice que si el verb ends in S, o si ends in SH, or in CH, or in an X, nosotros adherimos, we add ES al final del verbo. Acuérdese de eso. No le va a agregar, por ejemplo, si tenemos la palabra kiss, ¿termina en qué? S. S. Entonces, no podemos agregarle otra S ahí para decir kiss, ¿no? Ya. Le agregamos la IS. Y dice, ¿cómo la leeríamos? Kisses. Yes. Raquel kisses her son. Raquel besa a su hijo, ¿verdad? Raquel. Yeah, Raquel. Raquel kisses her son. ¿Sí? Ahí estaríamos bien. Raquel kisses her son. ¿Ok? En el caso tenemos wash. Esta sigue la regla de aquí, ¿ve? Termina en SH. Entonces, ¿qué le agregamos? ES. ES. Y se lee. Washes. Entonces, the teacher washes his clothes. Yes, the teacher washes his clothes. Ese sería en la tercera persona, washes. Ahora, si tenemos la CH, teach, el verbo enseñar, ¿sí? ¿Qué le agregamos ahí en la tercera persona? Yes. Yes, y se lee. Yes. Teaches. Yes, teaches. Entonces, he teaches English classes. He teaches English classes. Yeah. Very good. Y la última que tenemos, que la regla dice X. Cuando termina en X, por ejemplo, el verbo to fix es reparar o arreglar algo. Por ejemplo, fixes the table.
Para hacerlo en la tercera persona, le añadimos, dice la IS. ¿Y cómo se leería ahí? Shall o will. Fixed. Fixes, yes, se diría fixes. Entonces, Michelle fixes the table. ¿Eh? Michelle fixes the table. ¿Qué estaría diciendo ahí, Michelle? Michelle arregla la table mesa. Yeah, sí, Michelle fixes the table, pero ¿arreglar en qué sentido? Arreglar en el presente simple. No, ¿en qué sentido? De clavarla, de pegarla o a qué se está refiriendo? ¿Arreglarla como repararla? No, nada. Está hablando de Michelle fixes the table, es como poner el mantel, poner los platos, poner las copitas, poner los tenedores y todo eso, eso es to fix the table. Yeah. And repair the table sería repararla, to repair. She repairs the table. Ahí sí. ¿Y ordenar cómo sería? Eso es fixes, yes, ajá. Eso es ordenar. Pero cuando pone el mantel, ¿verdad? Y todo eso, que ponen las servilletas, she fixes the table. Yeah. A eso se está refiriendo esto. ¿Ok? Y tenemos los irregular verbs. Por ejemplo, que tenemos el go. En la tercera persona, ¿cuál sería? Goes. Goes, ¿bien? Sería goes. ¿Y el do? ¿Que ya lo vimos? Does. Yeah, does. Yeah. Ese era regalado, ¿verdad? Y el have. Has. Has, yes. Ajá, esas serían las terceras personas. ¿Alguna pregunta de estas reglas? Todo esto lo vamos a ver, ¿ya? Ahora vamos a, lo último que nos queda es las short answers y terminamos con lo de simple present. Short answers. Esto está más fácil porque llevamos el auxiliary verb para hacer la pregunta. Did they, do your friends like going to the movies? Yeah. Do your friends like going to the movies? Si yo le pregunto a Emma Gloria Martínez Amaya, do your friends like going to the movies? ¿Cuáles serían las dos respuestas que ella tendría para darme? Yes, I do. ¿Estamos hablando de ella o de los amigos? Yes, yes, they do. Yes, they do. Yes. Uh-huh. O la otra respuesta sería... Yes, they do like. No, no. Oh, yes, yes. No, solo tenemos they dos respuestas. Like. Tenemos una positiva y una negativa. Ah, no, they don't. No, they don't, yes. No, they don't. Very good. Esas son las únicas dos respuestas que tenemos en la short answers. Do your friends like going to the movies? Yes, they do. Oh, no, they don't. Yes. Rebecca, do you like this class? Yes, I do. Yes, I do. Or, no, I don't. No, I don't. Cualquiera de las dos. En Esmeralda del Carmen, do you like pizza? Yes, I do. Yes, you do. Ok, ahora sí le pregunto a Andrea Amalia García Romero. Does Esmeralda like pizza? Sería yes. You.
Ok, ¿cuál sería la respuesta? Hello? Yes. No estoy segura. Ok, ahora le voy a hacer una pregunta. ¿De quién estamos hablando? De Esmeralda. Y Esmeralda, para nosotros, para usted y yo, ¿Esmeralda es primera, segunda o tercera persona? Es tercera. Tercera persona. Entonces, la tercera persona, la, le ponemos el verbo el do o el does. Does. Does, ok. Ahora, ¿el does va con el do o con qué pronombre va? Si estamos hablando de Esmeralda. Con el she. Entonces, el you sería she, ¿verdad? Yes, she does. Very good, excelente, good job. Good job, excelente, buen trabajo. Ok, entonces ahí completa ya lo de simple present. ¿Alguien que no haya entendido eso? ¿No? ¿Estamos todos bien? Ok, vamos a ver. Le voy a poner un quiz. Vamos a hacer un quiz. Un quiz es una, algo que se ocupa para quiz. ¿Ya? Un quiz. Vamos a ver, dígame cuál es el problema aquí. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Aló? ¿Cuál sí, es el problema ahí? La partícula am. It's am, porque... not simple present. Ok. ¿Cuál es el problema entonces? Para los permanent tense. Es una temporary. Ok, es temporary, ¿verdad? Y no es lo que estamos estudiando el permanent. Entonces, ¿cómo lo arreglamos esto? I live in Salvador, in El Salvador. I live in San Salvador, ¿verdad? Very good, excelente. Muy bien, entonces ese era el problema de tense. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema ahí? El verbo está para tercera persona. Very good. Oh, my goodness. Okay. El verbo está para tercera persona. Rebeca. ¿Ah? Muy rápido, ¿verdad? Mira, muy rápido lo hizo. Ok. ¿Cuál es el problema aquí? El auxiliar no es correcto. No es correcto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿El auxiliar? Es tú. Es tú. Sí, está para tercera persona. They do eat vegetables, ¿sí? Estaba para la tercera persona, entonces don't. Sería este. They don't eat vegetables. Very good. Ahora otro. Does you talk to your brother? Okay. Do you talk? El auxiliar es el problema. Yes. Do you talk to your brother? Yes. Estaba para tercera persona también, ¿verdad?
Ok. Vamos a ver. She tries. She tries to save money. ¿Y aquí? Jonathan, ¿cuál es el problema ahí? Try yes. Yes. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay que agregar la E. La E, ok. Remover esa I que tiene y agregar una latina. Eso dice la regla, ¿verdad? Sí. La regla dice que removemos la Y y la ponemos por I latina y le agregamos la IS. Esa es la regla que aprendimos. Very good. Excelente. She tries to save money. Very good. Excelente. Ese era el spelling. Yeah. Ok. Y aquí, ¿cuál es el problema? It doesn't have auxiliary. Oh, yeah. Muy rápido, no deja que los demás digan. Very good, excelente. Yes. ¿A dónde va el auxiliar, Esmeralda? Esmeralda del Carmen Ayala, yes. Beltrán. Después de the time. Yes. What time do you finish work? Yes. Very good. What time do you finish work? Yes. Eso es el problema que tenía ahí. No, estamos bien. Sí, agarramos todo lo que necesitamos agarrar. No hay problema. Excelente. Buen trabajo. Ok. Entonces, pueden ver lo que les acabo de enseñar ahorita. Estoy viendo el diálogo. ¿No lo ven todavía? No. Ok. Just a second, entonces. Vamos a dejarle compartir esto. Ok. Voy a pasar lista otra vez. Y me contesta con un here, ¿verdad? Porque todavía no son las hora de irnos. Deje ver. Ok, vamos a ver. Abigail Mejía Mendoza. Present. Present. Y no estaba la primera vez que pasé lista. Sí, estaba, teacher. Pero le decía que se me desconectaba a cada momento. Ah, va, está bien. No hay problema, tranquila. Alison Guadalupe Marroquín Tobar. También sigue. Andrea Amalia García Romero. No está y estaba al principio. Present. ¿Aló? Present. ¿Quién es? Andrea Amalia García Romero. Yes. Sí, ¿verdad? Ok, Andrea María Cruz, aquí está. Present. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. No. Esmeralda del Carmen Ayala Beltrán. Present, teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Romero Ventura. Present. Ok. Jonathan Alexis Alfaro Beltrán. Present. Thank you. José Ezequiel Guzmán. Here, teacher. Thank you, sir. Kenia Elizabeth Rodríguez. Present, teacher. Okay, thank you. Okay. Luego tenemos Lady Xiomara. Present. Maritza Yanira Hernández. Here, teacher. Thank you.
Maybe Marvel Rodriguez. No. Paola Stephanie Mejia. Present. Thank you. Rafael Gerardo Magaña Barahona. No. Rebeca Guadalupe Aguillón Mendoza. Present. Thank you. Roxana Lisette Vega Campos. No. Sofía Stephanie Portillo Cabrera. Stephanie Michelle Oviedo Martínez. Present, teacher. Thank you. Wendy Selene Alvarado Méndez. No. Emma Gloria Martínez Amaya. Present. Thank you. Raquel Beatriz Segura Alas. Present, teacher. Thank you. Stephanie Raquel Díaz Gómez. Ana Silvia Hernández Aquino. Present, teacher. Thank you. Thank you. Okay. Ok, tenemos un minuto y alguna pregunta de lo que hicimos hoy. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a practicar esto para el día de mañana. Lo vamos a leer. Bueno, ya tienen el manual ustedes. Lo pueden leer y si hay alguna cosa que no entiendan, ahí está. Aquí está todo lo que aprendimos hoy del Simple Present. Y si hay alguna cosa que no entiendan de aquí, me avisan para poder yo ayudarles en lo que se pueda. Vamos a trabajar un poquito con la pronunciación. Se lo voy a leer yo para que oigan ustedes más o menos cómo se tiene que oír. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. ¿Sí? This is la forma como se va a escuchar cuando usted lo esté leyendo, ¿ok? Tenemos unos minutillos para oír unos de ustedes. Quisiera escuchar a José Ezequiel Guzmán. Yes, teacher. Ok. What do you do every morning? Sorry. What do you do every Monday morning? Uh-huh. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. Very important. Very good. Excellent. Good job. Hey, Jonathan Alfaro. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it on once or twice a day. Okay, very good. Excellent, good job. Michelle Oviedo? What do you every Monday morning, I check
my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. It is very important. Yes, important. Very good. Excellent. Silvia Hernandez? What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check in 11 or I no sé. I don't okay. know. Twice a day. Twice a day. Mm-hmm. Read is very important. Great. It is very important. Great. It's very important. Important. Very good. Excellent. Good job. Important. Good job. Okay. Entonces, ahí nos vamos a quedar. Si alguien quiere, porque Silvia dijo que no podía quedarse hoy. Andrea dijo que no podía quedarse. Deje ver. No le toca a Andrea. Le toca a Abigail Mejía Mendoza. Dijo que no se podía quedar hoy. Si alguien necesita otros 10 minutos. Estamos a la orden. Y si no, have a good night. I see you tomorrow at 8 o'clock, okay? Have all of you, de José Ezequiel Guzmán, sí, para todos. Good night. Sí. Good night. Sí. Okay. Good night. Okay, good have night. A good night. Bye. Bye-bye. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Yes, teacher. Yes. Me voy a quedar yo. Okay, ¿quién es yo? Ezequiel. José Ezequiel. Por eso levanté mi mano. No sé si alguien más iba a quedar. No sé. No sé, Silvia, ahí está todavía. Sí, por eso levanté mi mano, como usted preguntó, y vi que nadie sí. quiso, pues. Pero ah, ya. Pues dije yo. Dijo, ya se fue todos modos, ya. Yeah. Ok. Sí, tenía una consulta referente a ese presente simple. Ya, yo había escuchado sobre esa regla gramatical cuando preguntó el sleep. Ajá. Si decimos el sleep en tercera persona, se me fue esa regla de... ¿Ah, sí? Sí. Entonces me fui ahí, en la de Choto, como decimos. Sí, ajá. Pero... mi consulta es si aparte de esas reglas gramaticales existen más en el presente simple. En el presente simple sí existen varias reglas gramaticales, pero no para las terceras personas, sí, sino que otras reglas gramaticales que se aplican a presente simple, pero no necesariamente a las terminaciones de IS o S. Que se le pone al verbo en las terceras personas, pero sí hay otras reglas que las vamos a ir viendo poco a poco para que ustedes vayan asimilando con el contexto. Por ejemplo, el simple present que vemos hoy está en todo el primer capítulo, en todo el libro lo van a ver los auxiliares en primera, segunda y tercera persona, en plurales, van a ver también las S's al final de... Mañana voy a explicar cuál es la diferencia de la S en el verbo y cuál es la diferencia de la S en el nombre. Por ejemplo, la S en el nombre lo ocupamos para hablar de plurales, pero en el verbo lo ocupamos para hablar de terceras personas. ¿Sí? ¿Cómo en el nombre? Disculpe. Por ejemplo, tenemos, si tenemos
a table, ¿verdad? A table. Oh, a table. Pero si le ponemos la S a, la, a tables, ya eso ya quiere decir plural. Pero no tiene nada que ver con la tercera persona, ¿sí? Correcto, ya, ahora sí, Alec. Entonces, eso es lo que no tuvimos tiempo de verlo hoy, pero eso era parte de la clase de hoy, que vamos a ver singulars and plural nouns. Pero mañana lo vamos a cubrir porque es parte de, ¿ya? Sí, es correcto. No, no confundir de la tercera persona con el, sí, muy con bien. El plural, sí. Así es. Porque muchos van a decir teacher, pero si le agrego la S aquí, entonces es tercera persona. Tengo que hablar con de he, she or it. Ahí donde voy a decir, no, 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 eso no tiene nada que ver con primeras o segundas personas, es solamente un plural. Correcto, teacher. Sí. Así es. Entonces era mi consulta, teacher, porque ahí a veces le va la piscucha a uno. Sí, 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 correcto, sí, sí. Correcto, sí. Y ¿para quién trabajas tú? Yo trabajo en una tramitadora, teacher. ¿Tramitadora? Vehículos. Sí, de vehículos. Oh, ok. ¿Y ahí vas a ocupar el inglés o? No, normalmente no, pero lo necesito como un plus. Un plus. Ajá, correcto, pluses. Sí, ajá. También voy a enseñarles los sonidos de la vocal, porque es bien importante eso para que nosotros ya podamos más o menos darle la buena pronunciación a las palabras. Si no tenemos los sonidos de las letras, entonces a veces decimos unas pronunciaciones ahí que no tienen nada que ver. Por ejemplo, podemos decir mother, ¿ya? Que mother, ¿no? Si le hablas a un norteamericano y dices mother, no te va a entender, porque la O en inglés es como A. Tiene que decir mother, yes. Mother. Mother, ¿sí? Teacher, una pregunta referente a eso que usted dijo. A mí me gusta conocer vocabulario, entonces a veces hay palabras que desconozco y cuando no las conozco lo que hago es buscarlas en el translator, entonces cuando las busco también pongo ahí, ¿verdad?, la traducción y hay ocasiones en las cuales yo las escucho, por ejemplo, la vez en la clase pasada, en inglés básico, uno, se mencionó la palabra entrevista, interview. Interview. Yo la busco. Ajá. ¿Por qué razón cuando las escucho en el translator dicen interview? Interview. Entonces, yo me he acostumbrado a eso. Porque en inglés hay unos modismos que usamos nosotros en inglés. Por ejemplo, cuando decimos water, no decimos water, yes, sino así que decimos water o I don't know. Sí, el I don't know. Sí, sí, pero si lo oyes de otra persona, te va a decir, I don't know, sí. Te lo va a poner más como más pronunciado. Y son formas de hablarlo, le llaman más natural cuando hablas de esa manera. Interview es la forma como lo vas a escuchar naturalmente. Pero si ya lo escuchas de otra forma, como alguien que aprende inglés, te va a decir interview. Interview. Exacto. Sí. Porque está aprendiendo inglés y lo va por medio de las reglas gramaticales. Y eso no es lo natural. Puede ser que lo escuches interview. Mi punto de vista, mire, teacher, la razón por la cual yo lo estoy aprendiendo de esa forma es porque cuando usted trata de comunicarse o escucha a los demás que ya están bastante avanzados y entrelazan absolutamente todo. Sí. Entonces, yo a eso quiero acostumbrar mi oído, a ir escuchando. Imagínense que yo me digan interview, pero yo me lo sé como interview, entonces ya no le voy a entender. Entonces esa es la razón por la cual yo lo voy adquiriendo de esta forma. Trato de absorberlo en ese sentido. Por ejemplo, a veces escucho las news en inglés y hacen un solo enlace de palabras. Sí, entonces correcto. A eso es lo que yo quiero acostumbrarme. Ya no me van a hablar como el básico, ¿verdad? Ya no, no, no. Eso se llama fluidez. Así es. Eso se llama fluidez. La fluidez no es hablar rápido, sino que hablar uniendo las palabras. Cuando unes las palabras, así como en español, ya se te va a oír más fluido y ya vas a poder entender tú a los demás. Un norteamericano, a los estudiantes les digo yo, ¿por qué creen ustedes que a su compañero cuando habla inglés le entienden a él, pero un norteamericano no le entiende? O cuando se pone un audio,
no le entienden a los audios. Por esa misma razón, porque la fluidez no está ahí. O sea, nuestro oído no está acostumbrado a oír esa fluidez, pero tú, en este caso, te estás acostumbrando a oír esa fluidez y esa estructura la estás poniendo en tu cerebro. Y ya cuando oigas, porque nuestro cerebro es bien inteligente, él cuando escucha una estructura se la memoriza y cuando la escucha en otra parte la capta rápido. Sí, o sea, yo creo que tú estás la capta rápido, exacto. Sí, te estás entrenando de una forma diferente y una forma pues que te va a beneficiar bastante. Pero hay otro problema, teacher, perdón que le quite tiempo. No, tranquilo. El otro problema, fíjese que es porque me estoy acostumbrando a este inglés, pero cuando escucho el británico ya siento que tambaleo bastante también porque sí, es distinto. El británico lo que tiene por ejemplo, lo que me acabas de decir, to interview, ¿sí? Te va a hablar de esa manera, ¿sí? Y el interview lo vas a escuchar de un norteamericano. Así es. El water lo vas a escuchar de un británico y el water lo vas a escuchar de un norteamericano. Entonces, es más que todo, ese es el acento que conocemos nosotros, ¿sí? Así es. Y conforme lo vayas hablando, te vas a ir dando cuenta de ese acento y vas a poder verificar de dónde te están hablando. Ese es lo bonito del inglés, que puedes entender tú de diferentes formas y saber de quién te está hablando. Vas a ver cuando un canadiense te esté hablando o uno de Inglaterra te esté hablando, vas a poder diferenciar eso, cuesta bastante, cuesta. Ok. Pues ya no le quito más el tiempo, teacher, y gracias por el tiempo. No, gracias a ti por tu tiempo y por esmerarte por aprender más, ¿ok? Gracias, entonces, teacher. Bueno, I see you tomorrow. José, have a good night. Igual, buenas noches.